Carrero, cachapecero, melena, pumpupora, lucero, osembogüe, mamandere, pua. Dejó derecho corape, reunindere, mbagüe, arejore, mbaapó, recumplim, boria, julei, de sombrero, capi. Jurón de alpargata o soropa, rejasaba era picada, reseguí huellarapé, la playa peregua era descargan de cachapé. Se carrero amba a pova, cumplía ese destino, arajaba los rollizos, olla pojan o altanino. Hay coba con chacopure, serejena y mando hay, sapu aja o el iroba, añemo iba sapu caí, de sombrero capi, lona winde chiripa. Canillera y puajurón de alpargata o soropa, rejasaba era picada, reseguí huellarapé, la playa peregua era y descargan de cachapé. De la guaraní me tamba ese hay con ni se va a coger poner con la guaraní. ¿Y sabe quién soy yo? Una cara conocida, pero no lo vi. Guitarra de cantor. Ah, a la pinta. Espérate un ratito entonces. Esta era mi casa, acá viví yo hasta los 7 años. Esta casa la construía mi papá, que era para los empleados de los forestales en general, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Oh, sí, como tanto ya sabemos, pues, no te cojamos ahí, ¿verdad? Dale, balea. Ahí está, va a ir 20 pesos. Don Ángel, ¿vale? Sí, ¿verdad? ¿Y tú? Este es Carlos Pino. ¿Vaya? Carlos Pino. ¡A la pinta! Pero la puta. Pero vos sabés que era una cara muy con tu casa, tu amigo. Tu casa, papá. ¿Tu casa? Sí, señor. Así es. Carlito. Sí, no, sigue siendo, papá. Sí, a la pinta. Usted sabe que vinieron varios. Me quisieron hacer echar los árboles. Claro. Aquello. Y le dije, no, esos árboles son bautizados. Eso es de nuestro chaco. Pero claro. Y me negué a mi jefe cuando yo trabajaba en la administración pública. Le digo, no, pues. Y le dejaron que. No, y quisieron hacer cortar, me dieron la motosierra. No, nunca. Son dos quebrachos. Esos son los recuerdos de nuestros chacos. ¿Cómo iba a ser el monte si no explotaban, ¿no es cierto? Y acá habido acá una fábrica de tanino que se llevó medio monte de acá. Sí, ¿no? Sí. Yo tuve la gran suerte de demoler la fábrica. Soy testigo presencial. ¿Ah, sí? Claro, eso sí. Ah, uno de los demolió la fábrica. Sí. Qué lindo. Pero siempre te tenemos en el recuerdo. Claro. De la infancia. Te lo agradezco, nosotros también, por supuesto. Sí. Así es, mi amigo. Bueno, Carlito. Qué gusto de verlo, personaje. ¿Toda la familia bien? Todo bien, gracias. Bueno. Todo bien, todo bien. Así es, mi estimado. Bueno, andan muy apurados, si no. No, lo voy a cantar una canción porque no. Qué lindo. Si te trae una silla, careta. Hágame el favor.
Este tipo de silla también hacía mi papá, porque mi papá también era carpintero. Cuando no hacía trabajo en la forestal, hacía sus cosas de carpintería. Ya no anda más. Ya no anda más. Ya dejé de tocar, ya no anda más. Sí, bueno. Es un Premier y toqué 50 años, después no lo... Y toqué muchísimos años, después ahora ya no. No anda más como yo, pero... Que le canta a esta gente, che. Armando Tejada Gómez escribió un verso para mí. Qué lindo. Qué importante. Digo yo casi que es más mío que de él, ¿no? Claro. Cuando yo le conté dónde había nacido yo. Qué lindo. Le contaba de Colonia Baranda. Y al ver aquellos hermosos quebrachos que están allá, él decía, abuelo de antigua luna, patria boreal de los pájaros, desde el vigor de la tierra alza su sombra el quebracho. Sí, señor. Lo he visto caer vencido entre el estrépito bárbaro, derrumbando en el silencio el alarido del charco. Yo soy nacido en Baranda, un lugar muy olvidado. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. El duende de la madera duerme un sueño milenario, un siglo de viento verde en donde canta el verano. Esta guitarra que toco no olvida su entraña de árbol. Su raíz de chaco y de luna florece cuando yo canto. Yo soy nacido en Baranda, un lugar muy olvidado. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Muy bien, Camilo. Gracias, Camilo. Esos somos nosotros. Gracias, amigo. Gracias a usted, compañero. Así es. Gracias por recibirme. Muy amable, gracias. Hemos pasado con estos amigos para contando un poco estas historias que a veces alguna gente no la conoce. ¿Qué le parece? Y el que la conoció por ahí medio que se la está olvidando, ¿no? Para eso estamos nosotros, mi amigo. Yo siempre tengo la gran suerte de estar en todos los festivales de nuestra República Argentina. Gracias, por. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Gracias a todos. Gracias. Nos veremos. Ya le prometo que vuelvo. Ojalá, Dios quiera. Ya nos vamos a quedar acá un rato más. ¿Sí? Más y vamos a divertirnos. Ojalá, perdónito. Te tendré siempre en el recuerdo. Bueno. Como él dijo, pega con Echeroga. Sí, exactamente, Ñanderoga, exactamente. Este era nos nuestro, unimos los dos. Era nuestra casita. Ah, sí, siempre va a estar en el recuerdo. Y acá está. Yo soy analfabeto, pero la música es cultura, es lo que se puede decir. Es cultura, exactamente. Justo viajó hace un rato y viajó a mi esposa. Bueno, no, pero le voy a dar mi mayor saludo, gracias a Dios. Aquella vez pasaste en tu piecita, ahora no pasaste a donde llorabas antes, ¿eh? Se le enojaba al padre, iba en su piecita. Él tenía la piecita cuando se enojaba mi padre, iba a llorar. La otra vez pasó ahora en la piecita. Carlos, acá en esta escuela fue donde empezaste a cantar, donde cantaste en público por primera vez. Increíblemente, sí. Vos sabés que yo recuerdo, estamos hablando de la década de 50, ¿no? Yo
A ver, van a empezar a estudiar cuántos años tengo. Pero en la década de 50, yo vine acá y hice hasta el sexto grado. Y me fui a Rosario en el año 55. Porque acá por estos lugares no había mucha alternativa. Entonces yo tenía 10, 12 años, yo participaba de las... teníamos una... Hilda Morales se llamaba mi maestra, que en aquel tiempo no sé de dónde ella sacaba elementos, seguramente de algunos escritos, algunas notas que le llegaba por papel o revistas. Ella sacaba coreografías de danza folclórica y ahí por primera vez yo en mi vida empiezo a escuchar folclore, porque lo que escuchábamos por acá era nada más que chamamé, chamamé y chamamé, ¿no? Que tenía que ver con la gente que trabajaba en la forestal. Claro, gente de acá del lugar, de la zona. Y de la forestal y de la cosecha de algodón, ese tipo de cosas, ¿no? Y mi hermana me enseñó esta canción. Y ella, como paraguaya, me enseñó esto que... Yo la grabé hace un tiempo en un disco que hicimos por vía Secretaría de Cultura de Santa Fe. Esta guaranía que se llama Lejanía. Dice así. Lejano, amor primero de mi niñero Echagaú. Lejano, amor sublime, en sueño azul, mamó para imé. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Moraijú. Que acuden a mi memoria como bandadas de Pucasú. Recuerdos que queman mi alma porque hoy es triste Xerecobé. Por eso voy entonando este triste canto guaranieté. Ani neña ña, mi tacuña mi, e yo mi llevuna, se consola. A cocaru, xere ya guive, chiaño tre, hay picu y tapé. Nio a ti, se cutu. Se piru se ca, se bua o cai se deja guive. A cocaru. Cuando venían los conjuntos chamameceros acá, que se hacían bailes por acá, acá en la escuela también se hacía baile. Y se hacían los bailes, venían los músicos y yo estaba así mirándole, le miraba las manos, ¿viste? Y veía como la posición de la mano acá, como así. Cuando conseguíamos la guitarra, yo y otro amigo que se llamaba Chico Núñez, mirábamos y decíamos, a ver cómo era, y así, y le hacíamos andar. Y escuchábamos el acorde simpático, ¿viste? O sea, estaba bien. Y así voy, no pasó. Él venía y me mostraba otra cosa. Y así fuimos aprendiendo. Y después, viste, de pura atención que le prestábamos a los músicos, a los instrumentos, cómo lo tocamos. Y esta hace añares que la tengo, viajó conmigo por medio mundo. Digo medio mundo porque acá tiene la cicatriz. Ya me da vergüenza. Digo, yo lo que pensaba dejar así para dejarle la marca de todo, del trayecto de vida que he tenido por la guitarra. Pero digo, no, es buena la guitarra. Y la quiero hacer arreglar, digo, la voy a conservar mejor, en mejores condiciones. Así que en cualquier momento lo llevo a un luthier para que me la arregle. Eso era un poco mi infancia, ¿no?
Nací en un pueblo acá en el Chaco, que se llama Colonia Maranda, mi pueblo. Está cerca de acá, no está muy lejos. Y me crié en ese pueblo y yo fui a la escuela ahí, cuando era chiquito, como yo les contaba. Y lo que más recuerdo, porque yo después me fui de ahí, me fui a vivir a una ciudad, de Rosario, y me quedó todo ese recuerdo a mí del lugar donde yo nací. Y cuando a uno le toca irse, extraña mucho esos lugares, extraña mucho el lugar donde uno se crió, donde uno anduvo. Ojalá pudieran estudiar acá y desarrollarse acá, en este lugar, y no irse a otras grandes ciudades donde uno extraña a horrores su lugar de nacimiento, este lugar, este pueblo. Así que, y bueno, y yo con la guitarra, como le decía, me hice un cantor y entré a andar por el mundo cantando. Pero no olvido nunca mi pago, mi lugar, esta zona. Como dicen los tobas, ellos dicen Chaco. Cuando dicen Chaco se refiere a toda la zona de monte, todo donde está el monte, no solo acá el norte de Santa Fe, sino el propio Chaco, y más arriba también Formosa, Santiago del Este, hasta Paraguay. Todo eso es Chaco. Y la gente acá entre nosotros, Chaco, la provincia de Chaco y el norte de Santa Fe, somos muy parecidos, somos casi iguales. Y con esta canción entonces la vamos, si me acompañan ustedes, será bárbaro, ¿no? Qué lindo sería, el estribillo dice, qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando, moriré. Ahí va. Coplas de la orilla. Voy floreciendo y en coplas les cantaré. Florezco como la aroma porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido esta tierra orillando el Paraná, donde amanecen los ceibos besando el jacarandá. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando. Que mi tierra dice, solo tengo por fortuna mi guitarra y mi cantar, pero me sobra coraje para cantar y soñar. Le ando cuerpeando en silencio a este modo de existir. El río parece manso, yo sé bien que no es así. Ahora, qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir a la última. La vida se me hace dura cuando no alcanza el jornal. Me consuela la riqueza de la flor del litoral. En el medio del camino no me voy a empantanar. Nunca falta un compañero que esté dispuesto a empujar. Ahora, qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré otra vez. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré y cantando moriré y cantando moriré.
Carlos, a través de la música y de las de estas charlas que haces con los chicos de las escuelas, sí, vos estás sosteniendo viva toda esta cuestión de la cultura forestal y de la cultura en realidad de los pueblos del interior de la provincia de Santa Fe y del Chaco, ¿no? Yo al ver este paisaje, por ejemplo, y vos te das cuenta que cuando vos hablas con la gente de estos lugares, que yo siempre digo, a veces digo el Chaco y el norte de Santa Fe y la zona donde estaba el monte, tenemos las mismas costumbres, las mismas idiosincrasias, y tenemos un modo de ser que es muy particular, muy, muy, muy de la zona. Y los chicos, cuando nos vamos de estos lugares a las grandes ciudades, perdemos mucho. Si no nos tenemos bien inculcado qué es lo que somos nosotros, quiénes somos. O sea, y bueno, esto en las grandes ciudades se pierde, ¿no? Vos llegaste a una gran ciudad con un bagaje cultural fuerte, porque lo seguís sosteniendo hasta el día sí, de hoy. Sí, totalmente. ¿Vos tocabas esas músicas, el chamamé, las guarañas que escuchabas sí, de tu hermana y el, sí, sí, el folclore? ¿Lo seguiste tocando cuando llegaste a Rosario a los 15 años? Sí. O sea, yo en mis canciones voy contando sucesos que suceden acá. Ya sea tanto en lo romántico, cómo se plantea, cómo, por ejemplo, acá, cómo se plantea el amor en este tipo, en estos lugares, cómo son los oficios, los trabajos, cómo es el hombre en general, digamos, cómo es. Y esas cosas yo voy contando porque necesito hablar de tal cosa. ¿Viste? Y tuve la suerte de tener grandes poetas, amigos míos, hermanos míos, como Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, que más o menos tenemos las mismas raíces. Que yo vuelvo después de 30 años y volví a encontrar las mismas cosas. No cambió casi nada, ¿no? Esas cosas me duelen, ¿no? No sé por qué razón, pero de muy chiquito me gustaba cantar. Pero para nada tenía vergüenza, por ejemplo, cosa que a otro chico le da cierta vergüenza. No, yo salía a cantar y ya cantaba en mi pueblo, ahí en Basail. Cantaba y tenía porque yo era el único cantor, ¿no? El único cantor del pueblo, digamos así, y que se animaba a cantar sin ningún problema. Como te contaba, o sea, no, para mí no tenía ningún... Me gustaba cantar y cantaba. Y cantaba chamamé, por supuesto, y... porque era lo primero y lo único que había escuchado en mis oídos hasta ese momento. Y tenía un amigo bandoneonista y tocábamos chamamé y polcas paraguayas, y él me buscaba a mí y habíamos hecho una junta. Él era un hombre grande, yo era un chico, ¿no? Empezamos a tocar en los boliches, donde se juntaban la paisanada, ¿viste? Y la costumbre era, o sea, claro, no había calle, no había... No había ningún modo, o sea, de qué modo uno podía decirle a la gente, colaboren, pongan algo. Entonces el amigo mío le decía a la gente, acá por favor, acá, ponga billete, acá. Entonces metían billete de adentro y así se iba amontonando y juntábamos un bultito de plata y después nos repartíamos. Y ya cuando fui a Rosario, ahí me compré la guitarra, empecé a trabajar aparte de estudiar y me compré la guitarra. E inmediatamente me involucro con un grupo, Los Trovadores del Norte, en ese momento que también recién nací el grupo, y me invitan a cantar, y como yo cantaba, bueno, aquel famoso Puente Pessoa que yo cantaba en Coquín, que fue la bomba en aquel tiempo. ¿Te acordás, mi chinita, del Puente Pessoa donde te besé? Extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor, en el Puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Bueno, ese tema fue una bomba. Y el Puente Pessoa famoso era un puente, este es un puentazo al lado de aquel puente, porque aquel puente era un puentecito que tenía dos pilotes y tenía 4 metros nomás de largo. Pero era un lugar, el lugar era el famoso, digamos. Bueno.
bien, se acabó el recreo. Nos sentamos. Nos acomodamos. Vamos a hacer todo atención para lo que viene. Ya en la parte final de esta noche. ¡Vengan, trabajadores! Que me vayan con rápido. Muchas gracias, buenas noches, público querido. Qué lindo que es estar acá después de tanto tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que no veníamos al anfiteatro. Que lloro, que lloro, que lloro, que lloro.